A ver, dirección, ¿mandarme a alguien que me ayude con la planta? Ander, ¿ya ves que tus deseos se hacen realidad? ¡Qué maravilla, Natalia! Soy tu hada madrina de la decoración. Trae para acá, que esto aquí no. Vamos a ponerlo, yo creo que por aquí. Perfecto. Ya sabéis quién es. Es Natalia de Zubizarreta. Ha colaborado con nosotros durante mucho tiempo y hoy la tenemos aquí. Decoradora, interiorista y lo que haga falta, dispuesta a cocinar hoy. ¿A cocinar hoy se cocina? Uno, es celíaca, importante, receta celíaca hoy. Lo que vamos a hacer es unos fideos de maíz. Qué bueno. Sí. Con un pesto de aguacate, luego vamos a saltear unas verduras, que entre ellas va a haber un calabacín que le vamos a dar forma de pasta, vamos a decir, o de fideo. Vale. ¿Vale? ¿Qué te parece nuestro espacio? Súper bien. La verdad que la receta me encanta, es amplio, mucho color, para mi estilo, bueno, sí, mucho colorido. Eres un poco cremosa tú que te sigo. Es la reina del Instagram, tenéis que seguirle, ¿eh? Tiene un montón de seguidores y tiene ideas súper buenas. Yo la verdad que soy un poco cobarde con los colores, pero sí, la verdad que cuando lo veo me encanta. ¿Y cuando un cliente te pide algo...? Si hay que ponerse valiente, se pone. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que lo importante es adaptarse. ¿Te viene alguien moderno o te pones moderno? ¿Te pides alguien clásico? Lo que pasa es que hay esa frase que dice que las cosas, vamos a decir, con mucho color, aburren al final, ¿no? Sí, o te cansas. Cansan. Es como comprarte un coche amarillo, un coche naranja, un coche... Las cosas, por ejemplo, una cocina de color yo no la recomiendo porque al final te va a acabar cansando. Yo soy el rey del idealista. O sea, me encanta ver pisos. Porque he hecho obras yo también, mías, siendo cocinero. Y la verdad que cuando ves casas que ya tienen 10 años y ves esos colores pistacho y rosas que se ponían antes... En mala hora, sí. No. Y de hecho son muchos los damnificados que nos llaman, tengo una cocina naranja, tengo una cocina verde, y al final eso cuesta. Yo creo que el color hay que darle los toques. Vale. O sea, lo que puedas cambiar, que no te... Voy a dejar mi varita un rato para ayudarte a cocinar, vale. ¿Eh? Mira, te voy a explicar los tipos de cocción que tenemos hoy. Vale. En frío, esto va a ser hacer una mezcla en el vaso mezclador con el aceite, el queso parmesano, la lima, las almendras, la albahaca, perejil. ¿Vale? Bueno, vale. Aquí sacamos el pesto. Muy bien. Dos, ¿por qué tenemos bacon aquí? Porque este bacon lo vamos a deshidratar en el horno y nos va a dar juego a hacer, cuando pierde todo el agua y toda la grasa, hacer o una sal o unos cristales crujientes o algo que luego podamos espolvorear. Eso es. Los fideos de maíz, fácil. Que es algo que los celíacos echamos mucho de menos, el crujir, porque sí, al final el pan, todas estas claro, cosas... Claro, o sea, lo único que tenéis es deshidratar o freír, ¿no? Exacto. O sea, que al final... Sí. Luego tenemos los fideos de calabacín, que los saltearemos o los podemos blanquear en la misma agua que los fideos de maíz. Muy bien. Y luego haremos un salteo de las shiitakes con el sésamo, muy el bueno, ajo, tal. Además, saludable... que a mí me gusta cuidarme y la verdad que lo valoro mucho, ¿no? Y siempre estamos pensando que el fideo tiene que ser de pasta, de tal... No, es que efectivamente pueden ser de otras cosas y el calabacín. Vamos a darle 15 minutos, 180 grados, ¿vale? Lo que mandes. Te voy a empezar a tirar bombas. A ver, qué miedito. Vale. Las casas son pequeñas, más pequeñas ahora... Pero la cocina ya tiene su importancia, ¿no? Sí. Ahora se construye todo muy pequeño, muy apretado. Donde antes metíamos dos habitaciones, ahora meten cuatro en las constructoras. Y esto se sufre mucho. La cocina es la reina de la casa. O sea, ahora todo gira en torno a la cocina. De hecho, es yo creo que donde más invertimos proporcionalmente en una intervención de una reforma. Y la gente la abre. Ya no es solo... No la esconde. Exacto. Antes la cerrábamos y ahora ya la gente farda de cocina. Y le encanta echar ahí el resto. Sí, porque tú ves ahora y casi el salón es una tele plana, un sofá, incluso comes en lo que es la barra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Vale, de hecho, ya antes había un comedor y se hacía un comedor pues para cuando venía gente y ahora mismo lo que se hace es un office comedor que vale para todo. Ya no estamos hipotecando una zona para dos veces al año porque además es que no hay espacio, es la realidad, ¿no? Y... Tenemos una labor ahí importante, hay que motivar a la juventud, ¿no? O explicar por lo menos a la juventud qué ocasión tiene de tener una vivienda, ¿no? Porque claro, igual a una promoción nueva no puede entrar, pero ¿qué le puede costar a una pareja que compre una casita de 70 metros en la parte vieja?
y tengas que hacerla toda nueva. Bueno, yo... Porque cuando pedimos la hipoteca no nos acordamos de la obra. De hecho, ¿no? Siempre nos pasa al revés. Nos llama la gente cuando ya ha pedido la hipoteca, ya ha pedido esto, y entonces le decimos la realidad de los precios y hacen... ¡Ah! No me llega, ¿no? Yo siempre digo que hay que pensar entre 1.200, 1.500 euros metro cuadrado sin IVA, ¿vale? O sea, que esto es una realidad, para tener una casa reformada, unas calidades buenas, incluyendo cocina, muebles de baño, armarios, pero sin haber puesto un sofá, sin haber puesto una cama, etcétera. Eso es un precio realista. Entonces, o sea, si te compras una de 70, más o menos 85.000 euros. Efectivamente, más IVA. Para entrar como si fuera en una casa nueva. Eso es, vale. Eso es. O sea, que ahí, más que al final te pones unos 100.000 euros y que la gente tiene que tenerlo en cuenta, yo creo, a la hora de sus números, de las hipotecas y ser realista, porque si no se pasa muy mal. La obra es muy traumática, Ander. Una causa antes de divorcio, te creo. Para todo. Para el piso, para la obra y para el viaje. Eso para es. Todo. Y para el coche, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente ahora? ¿Qué hace la ¿tú qué ves? Pues en general. ¿Qué tipo de cliente tienes tú ahora? ¿Tienes gente de primera vivienda? ¿Gente de vivienda? O sea, igual tienes todo. Sí, hay un poco de todo. Hay un nivel, pues, personas que es su primera vivienda y quieren y que valoran el interiorismo y que valoran un servicio que alguien te lo va a hacer todo. Entonces tú te olvidas. De hecho, nosotros trabajamos desde la confianza. O sea, a nosotros prácticamente nos entregan las llaves. Yo estoy con los clientes unas 2-3 veces y en total. Y lo que hago, yo me formé como coach precisamente porque la psicología es importantísima. Entonces yo decía, a esta persona le tengo que oler, le tengo que sentir. Entonces con el equipo, que tengo un equipo fantástico, decimos, esta persona necesita esto. Y les entregamos la casa en la que han visto 4 cosas gordas y poco más. Los 3Ds, ¿no? Esos eso que es, los 3Ds o unas fotos de materiales o así. Porque es la única forma que tenemos establecido nosotros que las cosas salen bien. Pero por contrato es confiar. Confiar y disfrutarlo, porque es que para eso nos contratan, ¿no? Es que si no estar ahí sufriendo, transmitiendo todos los dramas y tal, ya bastante, nosotros nos inmolamos para que el cliente lo pueda disfrutar. Yo he hecho 3 obras y la última ha sido contratando. Sí, ¿y la diferencia? Sí. Merece la pena. Sí, claro. Habrá sufrido más a la que contraté. Desde luego. Que yo, te digo, porque soy bastante pesado. ¿Eres un cliente pesado? ¿Eres de no, esos? Pero como tengo todo tan claro, pues... Bueno, eso también se agradece, pues ¿no? Tampoco... Claro, eso también se agradece. Entonces... En general nosotros tenemos un perfil de cliente pues de un nivel medio alto y hay gente pues que llama para su primera vivienda y luego ya en otros niveles pues te llaman para segundas residencias. Tenemos clientes a los que le hemos hecho la casa de invierno, la casa de verano, la primera casa, la casa de los padres, la casa de hermanos, o sea, es un gusto. Y tenemos mucha suerte con la gente que nos llama. Muy bonita. Qué maravilla, muy bonita. Sí, bueno, sí, estoy sí. Haciendo el pesto. Cuenta. He echado yo las no hierbas, una... albahaca. No, te voy a te cuento. Yo voy a funcionar aquí. Vale. ¿Ahora por qué he hecho la lima? Porque si no el aguacate se me pondría negro, ¿vale? Entonces, lo que hago es añadir la lima. ¿Y cuando lo guardo en la nevera que me sobra medio aguacate, qué hago? Porque... Pues le puedes dar un poquito de limón. Vale. O sea, al final lo que oxida el aguacate es el aire. Bien. Yo lo meto allí en el otro lado del lado. Ah, vale. Pero eso si es. Le has quitado un lado, pues sería quitarle el aire. Vale. O sea, que sería perfecto. Eso. Perfecto. Y el limón le quita el... ¿Hay algo que no le gusta hacer a un interiorista? Es un marrón. Pues a ver, yo siempre digo, ¿no? Que al final lo hacen los clientes, ¿no? O sea, en realidad nos puede gustar hacer de todo, cada interiorista es un mundo. Sí, pero te voy a decir una cosa. A ver. Al final, ese que te ha dicho, su casa, sí. La del hijo, la de tal, ¿y cuál? Y dices tú. O sea, pero que no me haga hacerle esto, que no me gusta nada hacer estas cosas. Me estoy analizando. No sé. Hombre, a los interioristas en general nos gusta hacer proyectos completos. Porque ¿qué nos suele pasar? Que al final nos llaman para un baño, que está muy bien, pero luego ¿qué pasa? Que el cliente va al baño y está perfecto, pero luego el resto de la casa todavía le sigue, le rechina, y no lo disfruta. Claro, eso... Entonces, y como a mí digo personalmente... Yo, y luego estás todo el día limpiando, porque haces el baño, luego la cocina, luego tal, es. Te pasas todo el día tapando. Y eso es, y estás frustrado, y te has gastado un... Claro, entonces, en general, al interiorista nos suele gustar intervenir un poco más en global. Para hacer el chantatachan. Chantatachan. Y a es darle que... las llaves y que... Hola. ¿Tú sabes lo que es entregar la casa a la gente y de repente cómo lloran? Nosotros les ponemos las fotos en los marcos de fotos. Hubo un programa de Nuria Roca, sí, ¿no? Sí, sí, el de la reforma, el por sorpresa. Aquí habría que hacer algo, ¿eh? Yo creo habría que hacer algo. Joder, hay que ir a ver ETV, que vamos a reformar. Ahí vamos a hacer un programa. Yo ya tengo un caserío para reformar. Joder, si quieres empezar por ahí, yo lo cedo. Lo que pasa es que da la sensación que todo es fácil y no es fácil. Hay que poner chacurrena en todo. Tenemos una consulta de audio. Vamos a verla. Venga. Oye, como en el programa os gustan bastante las cosas de decoración, ¿me podríais dar alguna idea para darle otro rollo a la cocina? Sin gastar mucho. La tengo bien, pero estoy bastante aburrida de ella. Nada, es que ricasco, soy Erika de Basauri.
Muchas gracias. Ay, creo que hay preguntas míticas, ¿no? Eso te iba a decir, yo creo que esta es un clásico, ¿no? Sí. La de estoy hasta aquí de la cocina, que estoy todo el día aquí metida y no quiero gastar mucho. Bueno, pues podemos hacer, cambiar la encimera, por ejemplo. Si tenemos la típica encimera igual de granito, que nos pesa mucho, muy oscura, podemos cambiar la encimera fácilmente. Podemos cambiar los tiradores, que parece una tontería, pero los tiradores afectan mucho al diseño de la cocina. Eso hice, te voy a decir, ¿eh? Sí, sí, yo, sí, sí. Yo lo primero que compré, porque mi madre decía que me gastaba todo en parrandas y tal, fue la casa del, la típica casa de un portero en un ático. Sí. Y llegué y no tenía más pasta. Me fui a un sitio de Noruega o de Suecia, no sé de dónde es la tienda, y... Ay, no sé de cuál me hablas. Y cambié tiradores. Pues solo ese rollo ya no estaba cogiendo el pomo ese blanco de la cocina, ¿sabes? Exacto. Y era como un retrogusti. Pues sí, eso, pues sí, es un retrogusti. Le das tu toque. Sí. Luego también a veces podemos lacar los muebles. Pues cuando heredamos la casa o tenemos una casa antigua y tenemos los muebles oscuros, pues ahora tendemos a colores claros, que nos den luminosidad, que nos den amplitud, ¿no? Y eso, a veces podemos poner un suelo encima del que hay. Solemos poner suelos vinílicos, que son plásticos que imitan madera. Yo creo que luego también pasa una cosa en las casas, que muchas veces no sabemos bien el rango de precios de lo que nos cuestan las cosas. Cierto. Y en unas nos sorprendemos para bien y en otras pa mal. Pa mal, pues lo descartas. Pero al final meter un suelo vinílico que te cambia el rollo de casa o lacar las puertas de blanco... Es una inversión que al final son... te puede costar lo que dices tú, te pegas un susto en ese momento, pero cada vez que entras en casa, a ver esa luminosidad, la paz que da. O sea, yo ahora, mira, me voy a México a dar unas charlas sobre diseño emocional. Porque tenemos... Eres profe, aparte. Sí, 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 ahí en el IE de Kunsthal, ahí en Bilbao. Y entonces, ¿qué pasa? Que el tema emocional en el interiorismo está estrictamente relacionado. Entonces, tú entras a una casa, te da mal rollo, te estresa, te acelera. Entonces, el poder terapéutico de las casas es inmenso y hay que tenerlo en cuenta. Y tú llegar a tu casa... Pero y el rollo zen eso del caminito y la tortuga, bueno, y no sé qué. Bueno, el feng shui y tal y todo eso también. Bueno, eso puede eso ser una rama más... Eso menos lío tienen montados, ¿eh? Bueno, que sí, te giran sí. El caserío y la historia, ¿eh? Sí, tú o sí. La cama y... Bueno, ¿y te vas a ir a México a motivar a la gente o cómo va la historia? Sí, me voy a universidades y escuelas relacionadas con el diseño, que de gente que quiera estudiar algo relacionado con interiorismo, etcétera. Y es para, bueno, pues para hablarles de diseño emocional, porque para mí el tema de la emoción no lo puedes separar del diseño del interiorismo. Nos cambia la vida. Tener una casa que en la que estamos a gusto nos cambia la vida. O sea, a mí me pasó con el restaurante. Fíjate. Y el negocio, los negocios van mejor. Estuve 20 años aprobado con una obra que había hecho mi padre. Y yo no sabía que no iba del todo a gusto por eso. Claro. Hice una obra y dije, sí, vengo feliz. Desde luego. Y luego, yo creo que los clientes también, ¿eh? Y luego hay muchas cargas emocionales. Es decir, lo que dices tú, algo que ya venía de tu padre. Son cargas y al final a veces, muchas veces, es renovar y soltar. Fíjate qué emociones vas a ver aquí. Ay, yo te voy a ir enseñando baños. ¿Por qué me haces esto? cocinas, perdón. Y tú vas a tener que quedarte con una. A ver qué emociones me enseñas. Vale, o sea, desde luego... Se llama Diseñada por su enemigo. Tienes la de mi mano izquierda, que se llama Cocina Primaveral o Cocina Acolchada. Fíjate tú, qué puntazo, ¿no? Bueno, yo desde luego... A mí los fuegos de la acolchada me parecen muy buenos fuegos. Creo que nunca había visto algo tan kitsch como esto, o sea... Esto bueno, Rusia suena, ¿no? Bueno, sí, eso te iba a decir, o sea, ya es máximo el uno. Vamos a quitar la cocina acolchada, de momento me quedo a la cocina primaveral porque, venga, bueno, podemos salvar aquí... Esto ha sido... Venga, pues te presento una que se llama Cocina Museo, que el tío empezó poniendo los imanes en la nevera. Un poco de Diógenes, y le puso a todas las aquí, eso es. Me sigo quedando con la cocina primaveral. Sí, esto es clásico, ¿eh? Porque nos cuesta tirar cosas en casa y cuando ya vamos a reformar hay mucho apego con lo material. Mira, en eso el tema de la... Cocina de nave espacial. ¡Guau! Ya hay una cadena de hoteles muy potente que hizo todos los hoteles así. Y ahora los ves y pasa eso un poco. Te iba a decir, y ahora cansa, esto ya no está... Eso es, la pasta que se habrán gastado en esto, Dios mío. Me sigo quedando con la primavera, soy una cobarde. Es que esto es demasiado potente, el diseño va a cansar siempre. Y esta, pues esto, pues parece que ha sido el notario, y te han montado la cocina en el notario. Madre mía, creo que a ver si tengo... Pues estoy pues seguro que esto valdría un pastón. Eso te iba a decir, voy a cambiar, mira, me voy a quitar la cocina primaveral, que en realidad la calidad va a ser más limitada, y voy a quedarme con esta de millonario, vamos. ¿Cuántas veces vas a casas de gente joven
de mi quinta y ves un mueble en el salón y les dices, pero no quitas esta mierda de mí. No, es que ha venido el carpintero y dice que esto vale un pastón. Es que en su día estas cosas costaban muchísimo y la calidad será la pera. Entonces esto, lacándolo, rebajándolo un poquito, creo que puede ser un cocinón. Esto está sacado de Idealista. ¿De verdad? Se llama cocina, salón, ducha integrada. Se llama autocaravana. O sea, esto existe, de verdad. Esto existe. Bueno, si está en Idealista, o se alquila o se vende. A mí aquí me falta el inodoro. O sea, ya lo tienes. Pues igual está dentro de la ducha. Igual está dentro. Claro, esto ya es terriblemente práctico, no tienes nada... Venga, ya está. Pues te voy a decir una cosa, tú que bien sabes, sí se están haciendo restaurantes de este estilo hoy en día, ¿eh? Ahora es combinaos. Este estilo, molduras, ahora estamos en esto. Molduras, latones, dorado recargar, el estilo palacete. Pero ¿qué pasa? Que esto lo tenemos que hacer muy bien, porque si lo hacemos en un piso de nueva construcción, empezamos a ponerle todo esto, nos queda falsillo y nos queda eso como portaventura. Si necesitas alturas y... Claro, necesitas. Yo siempre digo que hay que ser muy respetuoso con la esencia de la casa. Uh-huh. Si es una casa nueva, muy moderna, o el edificio tal cual, aunque podamos ponernos un poco más clásicos y tal, pero respetando, porque si no nos queda todo muy postizo. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidadito, yo creo. Y lo que dices tú, tampoco puedes hacer a una moda, súper moda, porque, joder, tú te metes en los baños de Casa de las Amonas y son todos parecidos, o todas las cocinas. ¿Quién marca la moda? La moda... En la cocina. ¿Las grandes marcas o...? El tema en el interiorismo, en moda... O sea, es decir, ahora, por ejemplo, voy a presentar una carta de colores, ¿no?, de un fabricante. Y que esos colores se traen por temporada. Ellos, hay unos cool hunters, que son unas figuras que lo que están haciendo es captar, mira esto, esto está pegando fuerte en gastronomía, esto está pegando fuerte en arquitectura, en moda. Todo eso se pone en conjunto y se lleva a otros sectores. Entonces, de repente empiezan, yo qué sé, imagínate, materiales naturales, linos en moda, se llevan al interiorismo. Es que ayer fui a una tienda de ropa muy conocida. Sí. Y fui a la planta de chicos. Sí. Y es que me parecía que no estaba la planta de chicos. Era todo más femenino. O sea, yo no sé qué era. No sé. Pero, si femenino, ¿cómo pues se le llama eso? ¿El polo rosa? No, te quiero decir que los plumíferos parecían los sillones estos de Chester de cuero. Ah, o sea, luego había una zona nave todo espacial. Interrelacionado, luego todo con unos forros de borrego que no me cerraba nada. Es que, de hecho, por ejemplo, ahora el confinamiento, ¿no?, que lo que nos ha hecho es demandar mucho el tema de plantas, el tema natural, traer un poco la naturaleza dentro de casa. La gente se ha dado cuenta que es importantísimo tener una casa en la que estar a gusto, etcétera. Pues eso, ahora mismo, modas en cocinas, materiales naturales, formas curvas, orgánico, tal. Le lleva a las cocinas. En interiorismo también los materiales, la madera sin trabajar, lo artesanal. Ya no queremos cosas en serie, valoramos mucho, ¿no?, el tema único. De la... Eso es, hecho por seres humanos, lo humano. Y ¿qué en te puedo moda decir? Sucede también. Esta, ¿no?, es la sexta temporada de Abocados y ninguna cocina ha tenido que ver nada en un año, ninguna con otra, ni los materiales de la encimera. Claro, nada, o sea, es que en ese momento hay que refrescar. Por eso a mí me gusta hacer diseños atemporales. Como digo, yo quiero ver a un cliente por la calle dentro de 15 años y decirle que estás igual de contento que cuando dejamos. Pues sí, eso es lo que yo intento. Bueno. Por eso hay que escucharles mucho. Escucha. Vale, mira, tengo preparada ya más o menos toda la verdura para poder saltear. Muy bien. Me falta el calabacín. Pero el tema del calabacín, vamos a saber más del calabacín. Oh. Porque Abocados, igual que ha ido a hacerte visitas a ti, va a granjas o va a caseríos y nos van a hablar hoy sobre el calabacín, ¿vale? Venga, deseando saber más sobre el calabacín. ¿Qué hecho, equipo de Abocados? Soy Nerea y estamos aquí en Andoain. Somos Aspilla. El nombre de la empresa, Aspilla, viene del caserío de Lama, que es del caserío Azpillaga, pero como los vascos tenemos la costumbre de comernos las palabras, pues bueno, se ha quedado en Aspilla. Y las dos socias somos hermanas y pues bueno, nos dedicamos a la producción de verdura ecológica. Y los productos que vendemos los vendemos a través de las cestas, tanto la gente que viene a casa o si no, le servimos nosotros a servicio a domicilio, digamos. Hoy hablaremos un poco sobre el calabacín. Tiene dos flores, ¿sí?, la flor masculina, digamos que es esta alargada y estrecha, y luego tenemos la flor femenina, que es lo que sería el óvulo, que una vez pasado su tiempo, sería el calabacín que le vamos a cosechar. Una vez la flor esté abierta y se polinice con la abeja, sí, se cierra, y o una de dos, o se cae por algún roce o lo que sea, o si no, directamente se marchita en el mismo calabacín. Luego nosotros, a la hora de recolectar, pues si está marchitada, pues directamente le quitamos y ya está, porque luego eso se va a pudrir.
Y bueno, como la producción es en ecológico, tenemos trampas cromáticas, que son estas, amarillas y azules, que atraen a los insectos que pues sí perjudican a la planta. Eso es para no tener que fumigar las plantas. Los bichos tienen tendencia a ir a unos colores y ponen eso y pum. Por ejemplo, tenemos en las placas amarillas, el pulgón macho es atraído por el amarillo y se queda pegado, entonces ya no puede escapar de ahí. Entonces, son sistemas que utilizamos para poder producir en ecológico. La recolección, bueno, en su plena temporada suele ser de un día para otro. Como nos despistemos un poco, pues, bueno, se hace un extra grande que, bueno, pues es bastante vasto, las semillas ya se notan y ya no es tan agradable a la hora de comer. Esta gente se tiene que organizar súper bien para hacer vacaciones, porque si no es lo que ella dice. Que se les va de las manos. Se me decía un amigo, que no puedo, que tengo vainas puestas. Y supongo que no es tan comercial, claro. La parte de fuera es verde y la parte de dentro, como veis, es pues ya un poco más blanca, amarillenta. Y esta parte, estos moteados, son lo que sería, en caso de que dejásemos crecerlo más, se convertirían en las semillas. A mí siempre me decía un amigo cocinero que la fruta y la verdura buena no es bonita. Eso sí, totalmente de acuerdo. Pues una manera de consumir o aprovechar los calabacines pues sería pues un relleno de calabacín. Pues encima con un poquito de queso gratinado, buenísimo. Y bueno, y ya para despedirnos, ya animaros a que la gente consuma el producto local, que lo trabajamos duro y que merece la pena. Qué bello, ¿no? Esta gente no tiene sábados y domingos, ¿eh? Qué maravilla. Mira, Natalia, hay de cerca. Que estos rayaros de la cor, tienes uno que te haría como si fuera pasta de lasaña. Te haría una tira de calabacín. Pero a mí hoy lo que me interesa es hacer como unos espaguetis. Vale. Entonces lo que hago es meter esto. O sea, podría tener todo tipo de pasta italiana con el calabacín. ¡Uy! ¡Qué sencillo! Ahí, ¿vale? Yo necesito uno de estos en mi vida. Pues hoy te lo vamos a regalar. ¡Ay, qué bien! ¿Ves? Esto va haciendo así. Entonces lo que vamos a hacer, fíjate, esto no necesita ni una cocción ni de 2 minutos. Vamos a hacer una cosa. Tengo agua para la pasta de maíz y agua para la pasta de calabacín, vamos a llamarle. Cocemos la pasta y venimos ya con la pasta cocida, que tampoco vamos a descubrir América ahora. Vale. Luego tenemos que hacer un pincho de anchoa con pan de celíaco. ¡Oh! Y ¡qué rico! Creo que nos hiciste una consulta, que te la vamos a aclarar luego, porque hay un día la jefa que se pasa. Ahora lo vemos. Bueno, vamos a ver. Bueno, la receta celíaca, porque Natalia es celíaca, la pasta de maíz, que parece de arroz, pero es de maíz blanco. Sí, cuando ¿vale? he visto blanca, he dicho, pensado que tenía que fíjate. Maíz. ¡Uy, qué maravilla! Vamos a llamarle nuestros fideos de calabacín. Muy bien. Y vamos a ir salteando la verdura. Vale. Pero tú tenías una pregunta que nos hiciste antes de venir, ¿qué era? Pues sí, porque hablando de la celiaquía, yo soy la más respetuosa con todo el tema del gluten, pero una vez al año no hace daño y debo confesar que hay un día al año que como gluten y no sé si la estoy liando parda y me da esta vergüenza contar esto, estoy encima aquí, pero bueno, no sé si me podéis decir algo. Pues ya sabes que aquí tenemos secciones para todos y alguien te contesta, el doctor Zozaya. Vamos a ver. Vamos a ver, doctor. Cuando diagnosticamos a un paciente de una enfermedad celíaca, lo que estamos diagnosticando es una alergia al gluten que, por lo tanto, puede provocar un daño específico a nivel intestinal. La recomendación siempre va a ser hacer una dieta exenta de gluten de manera indefinida y sería irresponsable aconsejar el poder tomar de forma esporádica gluten, incluso en aquellos casos de pacientes que no tengan síntomas, porque no podemos estar seguros de que no se esté produciendo ese daño a nivel intestinal y las consecuencias finales sean peores. Así que la recomendación es que todo celíaco no tome gluten. Lógico. ¿Y tú te notas algo o qué? Yo luego me inflo como un globo. ¿Ah, sí? Sí. Pues por una cuerdita llevarme así por la calle, básicamente. ¿Y con qué te pasas ese día? Pues normalmente suele ser con pizza o algo, o un pan, así. Pero lo que más echo de menos es el buen pan, yo creo. Sí, pero ya lo tienes súper logrado ese mundillo, sí, ¿no? Sí, es verdad. Que, pero yo no sé, yo lo que veo aquí. El pan es de verdad, el típico pan de corteza, de caserillo, eso. Pues eso, me pongas un poco hasta aquí de pan y nada, y luego eso, pues estoy hinchada y ya está. Y ya está. Eso es, sí, básicamente. Bueno, fíjate, las verduritas, ¿vale? Wok, saltear. Bien. Así. Tristras. Así. Unas setitas. Qué bueno. Que coja fuerza.
tienen que inventar algo para que los olores lleguen a los hogares. Esto es... ¡Qué difícil! Hay mucha aromaterapia. ¿Sabes que se usan también el tema de los aromas en interiorismo? Hay sistemas que te van atomizando un perfume y tú entras... De hecho, hay tiendas de unas grandes marcas de ropa que tú entras y cada tienda tiene un olor corporativo. Entonces, hace eso años, genera que el cerebro... el famoso bulli, ¿sí? Según el plato que estabas comiendo... Imagínate, si estabas comiendo un pichón te ponía olor a pino... Si comías para unos percebes a lonja y cosas claro, así. Claro, claro. Nosotros, de hecho, entregamos las casas con un aroma en concreto para las viviendas, porque a mí me parece muy importante. Sí, 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 sí. Apuntar. Ana, bueno, pasa mucho que dices aquí huele como en casa de no sé quién. Sí, sí. O aquí huele a casa la mona. Normalmente suele ser un poco no muy positivo. Ya, ¿no? Suele ser un huele poco humedad, a naftalina. Por eso. ¿Verdad? Te recuerdo, hemos hecho un pesto, ¿vale? No lleva ni pan ni nada. Lleva aguacate, queso parmesano, almendras, perejil, albahaca, lima y aceite. Trituramos. Vale. Eso va a ser la base. Vale, pues yo tengo curiosidad también qué va a pasar con el bacon y todo eso. ¿Cómo? Aquí lo tengo, fíjate. Ay, a ver. Mira cómo ha quedado, ¿vale? Pues te ha quedado como perfecto. Mira, pártelo. A ver. Vale, ay, esto ahora lo voy a pasar por el cuchillo. Bueno, vamos así, por partes. Así. Yo si ahora cojo así, mira cómo suena, ¿eh? Mm. Se puede hacer como unos palillitos. Mm. Así. Lo suelto, ¿vale? Y eso se lo podemos añadir. Qué bueno. Pero antes voy a hacer el pesto, ¿vale? ¿Vale? Venga. Bueno, yo me he comido un rico. Mira. Tenemos la base del plato. El pesto. Pues yo en casa soy como la reina de la Thermomix, porque llevo tal ritmo de vida... Esto puedes hacer la termo, ¿eh? Ay, sí. Ah, claro, ¿no? ¿Vale? Qué bueno, vale. Por favor. Te puede parecer que tiene cierto punto soso. Pero date cuenta que luego le vamos a añadir el bacon, ¿vale? Ah, claro. Vamos allá. Fíjate la pasta. Ahí, ahí. Y por otro lado, la pasta. La pasta. De calabacín. Muy bien. Ahí y ahí. Muy bueno. Le damos cancha y volvemos a montar. ¿Te parece? Venga. ¿Qué ganas? Fíjate, el wok de verduras para celíacos, perfecto. Entonces lo que hacemos ahora es añadir el pesto al fondo, de modo que luego cuando lo muevas... A ver... Ah, le hace como una base... Así... Ahí... Y ahora lo que hacemos... Es, ahí está la pasta, claro. Pero a mí me interesa que no. Ahí... ¿Sí? Ahí... Ahí... Los coloridos, claro, me las has puesto de colores para... Eso es, sésamo. Vale, ahí. Y ahora la sal. Ajá. Se la vamos a dar. Claro. Con el bacon. Joder. Esto, y ahora una anchoita con centolla. ¿Anchoita con centolla? Claro. ¿Tenemos anchoita con centolla? Con pan de celíacos. Venga, me parece. Hoy no te puedes pasar. Ahí vamos. Ahí está. Venga. Bueno, Natalia, a esto le llamamos bocados, ¿vale? Hacemos a la semana varios pinchitos y en este caso hemos adaptado un pincho muy conocido de Donosti, que es una anchoa con centolla del bar Chepecha, que hace Manu, amigo nuestro, amigo del programa, pero te hemos puesto pan de celíaco, porque todo lo demás no es más que un changurro más o menos a la donostiarra que llamamos, ¿vale? Esto lo que hacemos es pochar un poquito de cebolla, un poquito de pimiento verde, ¿vale? La carne del changurro o de la centolla está en dos... Está separado, lo que son la, vamos a decir, los corales por un lado, la carne por otra, pero lo vamos a juntar. Muy bien. Le vamos a añadir el tomate y cuando esté frío le añadimos mayonesa y lo trituramos. Vale, vamos a hacer una crema de centolla. Ajá. A esa crema de centolla, luego la voy a coger del frigo. Vale, lo que vamos a echarle es un poquito de carne también. La anchoita encima y ese es el pincho, ¿vale? Es un pincho de los que se parecen básicos, pero luego tiene mucha historia. Bueno, bases para hacer una cocina. Ya que esta es una cocina... Hombre, vamos a hablar del diseño ideal de la cocina, ¿no? Vale. Pues tengo una especie aquí de chuletita para que nos aclaremos todos. Vamos a ver.
lo importante es crear un triángulo, como llamo yo, ¿vale? Un triángulo de trabajo. A ver si he hecho yo bien la mía. A ver, vamos a repasar. Lo he hecho yo, ¿eh? No hay culpables aquí. Entonces, que de alguna forma tengamos en un vértice lo que es cocinar, que hablaríamos de la placa y del horno. En el otro hablamos de despensa y de frigorífico, en frío o en temperatura normal. Y en la otra esquina tenemos lavavajillas y fregadero. Aquí tenemos eso. Entonces, de la forma en la que lo pongamos, pues da igual, siempre y cuando podamos tener ese movimiento para que a la hora de trabajar, tú que sabes bien, esté todo cómodo y accesible. Porque a veces estamos en una hilera, sí, es importantísimo a la hora de empezar con la cocina hacer una buena distribución. Y de hecho, ¿sabes que yo empecé a que la gente me conociera gracias a una cocina? ¿Ah, sí? Sí. Causalidades de la vida, que no son casualidades. Yo hice un proyecto de una casa en Ibiza muy lujosa, que se puso a la venta. Entonces, en el proceso de diseño... Una casa de alguien. Una casa de alguien que todavía iba a ser para unas personas, pero decidieron ponerla a la venta. Entonces, ¿y tú conocías a esas personas? Exacto, esos eran mis clientes. Entonces, por ahí pasó un futbolista... Tus clientes no son cojos, ¿eh? Joder. Hay de todo. Ah, vale. Eso es. Y por ahí pasó la mujer de un futbolista, una modelo estupenda, pasó por ahí delante y dijo, esta casa me gusta. Y como estaba a la venta, dijo, la compro. Porque estaban ahí mis diseños, los renders, tal cual, ¿no? Que hacemos unas infografías. Entonces yo paso a ser automáticamente... No estaba hecha. No estaba tu idea. Estaba la idea. Eso estaba empezando tal. Entonces dijeron, vamos a probar a venderla. Y resulta que pasa este hombre, la mujer de este me dice, yo quiero esta casa. Eso ya se lleva mucho ahora, ¿eh? Sí. Lo de cómo quedaría. Eso es, para que la gente se haga la idea un poco de cómo puede quedar. Y ahí estaba, vamos, todo con un detalle. Entonces, compra la casa y me compran a mí con el proyecto. Es decir, yo venía en el pack de la casa y paso a ser automáticamente la interiorista de un futbolista famoso. Italiano, había jugado, no sé, en el Chelsea, en el Manchester, yo lo siento, pero ahí me pierdo. El Atleti ya está. Es el Atleti, punto. Ya me sacan de ahí, ya no me veía esto. Y entonces, yo empecé a trabajar para ellos, que fue una experiencia preciosa, porque era una pareja, él tenía 25 años, él ya tenía 28 jóvenes, pero muy maduros, unas personas súper bonitas. Y el fabricante de cocinas, bueno, yo me llevé un fabricante de cocinas de aquí, el hombre para él era hacer una casa en Ibiza, un mundo, tal. Entonces, él fardaba de la cocina con todo el mundo. Resulta que se la enseña al comercial del distribuidor de cocinas y dice, esta cocina hay que sacarla en una revista porque es muy potente. Sale en una revista, salen dos, en tres, exportada, bla, 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 y a partir de ahí pues nos empiezan a llamar de las revistas, de a ver qué trabajos tenemos, salimos con otros proyectos en portadas, bla, bla. Es que curras en una revista también. No, yo no curro. Es que ahora, yo digo, solo sales, ¿no? Solo, pero yo no, ni, o sea, es decir, no hay ningún intercambio, solo que ellos sacan mis proyectos, los proyectos del estudio, de todo el equipo, porque les gusta lo que hacemos. En muchas salimos, gracias. Que me voy al frigorífico. Tenemos mucha suerte, que nos reconocen mucho. Porque tengo el doble hecho. A ver. Mira. Oye, pues qué maravilla. Eso gracias a una cocina. Eso hoy en día tendrías que haber pagado a una influencer no sé cuántos mil. Exacto. Pues eso fue causalidades, ya te digo. Bueno, la crema de centolla, ¿qué es? Esto lo he dejado enfriar para poder añadir la mayonesa y lo he triturado. Perfecto. Para que te hagas una idea. Has tenido ahí en frío para que se quede un poquito más tal, ¿no? Con el dedo. A ver. Ahí, a ver. ¿Vale? Por favor. Esto lo apago. Qué bueno. Entonces, dame la manguita. Ahora mira lo que vamos a hacer. Tenemos aquí y lo que vamos a hacer es... Vale. Podemos poner o bien las anchoas debajo y naparlas, o que se vean las anchoas. Bien. Como hacen ellos, es así. Ponen la anchoa. Claro, es que yo, por ejemplo, lo que más disfruto cuando hago comidas en casa es de la presentación, poner la mesa, monto unos, luego les pongo la comida. Yo tengo comida una amiga también sencilla, que es arquitecta decoradora, que es la que me ha hecho la casa, y cuando pones fotos de su casa, que está precioso, pero yo pienso, ¿cuánto hay que fregar? Ah, sí. ¿Cuánto hay que fregar? Yo no creo que lo ponéis precioso, con hombre, pero como ponéis platitos y de todo para todo... Y no sé qué, no sé cuántos. ¿Sí? Yo, de hecho, estoy cocinando y estoy ordenando, porque tengo un poco de TOC con el tema del orden, la limpieza y tal. Mira, te las voy a acabar aquí mismo. Ay, te voy a hacer otra más. Estas pequeñitas, en tostada pequeñita. Qué bueno. Y esto sería, fíjate, voy a probar cómo sale, ¿vale? Vale. Aquí pondríamos más o menos lo que es la crema, ¿vale? Que ya os he dicho que la podéis poner debajo si queréis. Vale. Pero esto es más o menos... Esto puede ser de gamba, puede ser de bacalao, puede ser de un montón de cosas. Mira, la carne. Genial. Y con eso decoras. Esta es mi versión, ¿eh? Manu lo hace diferente. La chepecha, él lo hace un poquito más líquido que cae. Ajá. ¿Vale? Así.
Qué rico. Espérate. Bueno, para los que pruebes, puedes probar, ¿eh? ¿Puedo? Claro, venga, el que quieras. Cojo el pequeñito, a ver. Natalia Zubizarreta, a ver si tenemos la suerte que un año cogemos esa varita rosa, hacemos así, ¡pum! Y tenemos una cocina que nos hayas hecho tú. Porque ya en el Manchester y en el Chelsea no va a jugar. Pero te sirve un cocinero. Claro que sí, yo te hago lo que quieras. Y aquí hacemos lo que haga falta en el plato, donde haga falta. Pim, pam, pum. Varita rosa, ¡pum! Teleberry.